Un poco desde la Secretaría surgió la iniciativa y la inquietud de generar como algunas actividades hacia adentro de la universidad, sobre todo destinado, digamos, a estudiantes, para, bueno, conmemorar, digamos, y ser parte también del 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y en ese marco, la semana pasada hemos tenido una reunión donde hubo estudiantes de diferentes carreras, de todas las facultades, y bueno, surgieron diferentes actividades para realizar, y en ese marco una de las actividades es la participación de la universidad en la marcha el día miércoles, bueno, que de hecho, digamos, esa es una como de las actividades más importantes para realizar en conjunto, donde, bueno, va a haber estudiantes y también obviamente la comunidad universitaria está invitada. ¿Por qué surgió la posibilidad de organizar esta actividad, de fortalecer la participación? Bueno, un poco veíamos de la Secretaría de Extensión que, bueno, la intención de la Secretaría obviamente es la vinculación con el medio y con la comunidad, que bueno, el 8M es un día muy importante para toda la sociedad y en ese sentido era importante también que la universidad esté participando y esté generando acciones. También por ahí muchas veces se hacen como actividades puntuales dispersas y un poco la intención de este espacio tiene que ver con eso también, como de unificar y construir, digamos, una agenda común en donde, digamos, se difundan todas las actividades que se hacen adentro de la uni en el marco del mes también, ¿no?, de la mujer trabajadora, que esa es un poco también la intención. Y bueno, y es allí donde surge, digamos, esta iniciativa de generar una actividad específica con estudiantes, en donde, bueno, surge esto que vamos a hacer ahora, digamos, de ir al 8M y también otras actividades que, bueno, aprovechamos, digamos, el día lunes 13 a las 18 horas nos vamos a volver a reunir acá en la universidad para seguir generando actividades, donde, bueno, una de ellas, la que tenemos planificada, es también la difusión del protocolo de género de acá dentro de la uni, que, bueno, ya más cerca de la fecha vamos a ir comentando, pero bueno, la intención es hacer como una seguidilla de acciones y de actividades en el marco del mes de la mujer trabajadora.